Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este tu canal Quiero Cake. ¿Y qué creen? Hoy vamos a estar celebrando la independencia de México con esta rica gelatina de coco que fue inspirada en las barritas Banderita de Coco, que la verdad las busqué por todas partes y no las encontré. Pero aquí tenemos una opción de cómo podemos recrear esta gelatina que sepa idénticamente a esas barritas de coco. Pero antes de comenzar, quisiera recomendar a un canal de mi gran amigo Enrique Rentería Dorantes. La verdad que si te gustan todas las cosas insólitas, lo paranormal o lectura de Biblia, este canal es para ti. La verdad que te lo recomiendo, dale un vistazo y suscríbete si es que te gusta, y si no, pues no pasa nada. Así que vamos a empezar con nuestro video y nuestra gelatina. Y los ingredientes que vamos a ocupar para esta gelatina de coco son: una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, una lata de media crema, una lata de leche de coco, 3 tazas y media de leche fresca, 2 gelatinas de coco o vainilla, 2 sobrecitos de grenetina, una bolsita de coco rallado, extracto de coco, colorante rojo y verde. Y bueno, mis amigos, aquí vamos a darle un vistazo a nuestros ingredientes. Aquí tenemos una bolsita de coco rallado de 7 onzas. Aquí lo vamos a dividir en 3 o las cantidades que tú gustes. Aquí tenemos 3 gelatinas de vainilla. Si encuentras de coco, mucho mejor, porque no tendrías que usar grenetina para la gelatina blanca. Aquí yo no usé una de vainilla. Entonces, como aquí puedes ver, yo usé las 3 leches, que son la media crema de coco, la lechera y Carnation y leche fresca y también extracto de coco. Pero aquí, repito, lo puedes usar solamente de leche fresca o lo que tú gustes, pero así es como yo la voy a hacer. Es importante saber qué capacidad tiene nuestro molde. Por ejemplo, este que yo voy a usar es de 10 tazas. Entonces siempre es importante medir los líquidos a la cantidad de nuestro molde. Por ejemplo, aquí las latas de leche que estamos usando, que son la media crema, la de coco, la evaporada y la condensada, nos sale el total de 5 y media tazas. Es decir, puedes usar más latas o usar leche fresca. Entonces yo le agregué 3 y media tazas de leche fresca para que equivala a los 10 tazas de nuestro molde. No olviden que vamos a ocupar solamente 9 tazas, aunque nuestro molde sea de 10, pero aquí tú sabes cómo lo haces, porque recuerden que cada gelatina lleva pues 3 tazas de leche, pero todo pues depende de cuánta cantidad quieres hacer y tu molde. Entonces aquí ya tenemos todas nuestras leches, entonces vamos a menearle un poquito y lo vamos a dejar al fuego a que semi hierva. No lo queremos súper caliente porque se va a tardar demasiado para enfriar, y las queremos completamente frías para hacer lo que tenemos que hacer, que son las 3 capas. Y bueno, mis amigos, ya que nuestra leche está calientita, vamos a separar las leches. Es decir, vamos a poner en un bowl 3 tazas de leche caliente y vamos a agregarle lo que es la gelatina de vainilla, o si encuentras de coco, mucho mejor. Así no tienes que usar esencias ni nada así para darle el sabor a coco. Entonces vamos a menear muy bien a que se incorpore toda la gelatina y vamos a seguir a el siguiente paso. No olvides que si vas a usar el saborizante, ese es el momento de agregarlo. Antes de agregar nuestro colorante, aquí vamos a hacer la primera, que es nuestra primera capa, la verde. Entonces vamos a ponerle el colorante verde, y aquí pues tú decides qué intenso quieres el color. Yo sí lo quería poco fuerte, porque así es la bandera de México. Entonces pues vamos a agregarle hasta que consigamos el color fuerte que queremos. Es importante probar nuestra gelatina, porque si no sabe a coco, le vamos a agregar unas cuantas más gotitas de el saborizante de coco para que le dé esa ricura que estamos buscando, que sea
mucho sabor a coco, pero aquí pues tú eliges. Yo se le agregué un poco más porque la quería que supiera demasiado a coco. Entonces pues hasta que conseguí, paré de ponerle gotitas. Entonces aquí tú decides. Y bueno, mis amigos, ya que tenemos todo incorporado y todo mezclado, vamos al final a agregarle el coco. Aquí decides si tú lo quieres así como yo lo compré o lo puedes rallar. Creo que supiera más rico y así no tuviera más azúcar. Pero esto se lo pones al último y lo bonito y lo que me gusta de que se pinta también del color de la gelatina, como en esta ocasión, pues es verde. Para nuestra segunda capa vamos a hacerla blanca. Y yo no encontré gelatina de coco, entonces simplemente estoy usando las leches y dos sobrecitos de grenetina. Así que no olvides de que vamos a pues a hidratar nuestra grenetina en un poquito de leche, de la misma leche de las tres tazas. Entonces pues vamos a hacer lo mismo, vamos a hidratarla y luego la vamos a poner de regreso a la leche caliente para que se disuelva, y así de sencillo. Y no olvides de siempre probar por ese sabor de coco que andamos buscando. Y también al final pues se le pone la cantidad de coco que tú gustes, y yo aquí no lo medí, simplemente dividí la bolsita de coco en tres, y así de sencillo. Entonces vamos a seguir con el próxima capa. Y bueno, mis amigos, aquí vamos a seguir con la última y tercera capa, que es el color rojo. Y como digo, aquí le puedes agregar más saborizante dependiendo pues qué intenso quieres tú el sabor de coco. Yo en lo personal le agregué suficiente. Entonces también vamos a ocupar bastantito colorante rojo para conseguir ese rojo intenso que tiene la bandera. Entonces pues vamos a ponerle colorante rojo hasta que consigamos el rojo que queremos. Entonces vamos a hacer el nuevo procedimiento de las últimas dos gelatinas que preparamos. Y bueno, pues así fue como quedaron nuestras gelatinas tricolor. No olviden que primero tenemos que preparar la verde y luego la blanca y luego la roja. Siempre tienen que ir en el modo de que las vamos a poner en el molde, porque es importante que estén a temperatura ambiente, porque de lo contrario pues va a derretir las capas y se van a juntar, y eso no es lo que queremos. Y bueno, mis amigos, en un molde previamente engrasado vamos a poner nuestra primer capa, que es la de color verde. Entonces vamos a asegurar que no se ponga en todas las paredes, entonces vamos a ponerlo con mucho cuidado y vamos a llevar al congelador de 5 a 8 minutos más o menos para que semi cuaje, no a que cuaje por completo, porque de lo contrario no va a pegar la segunda capa. Entonces hay que estar siempre al pendiente. Y bueno, mis amigos, ya aquí está lista nuestra gelatina, nuestra primera capa, que es la verde, y vamos a incorporarle la blanca. Acuérdate que tiene que estar a temperatura ambiente, de lo contrario pues se van a juntar y eso no es lo que queremos. Entonces no olvides de llevar de 5 a 8 minutos al congelador a que semi cuaje para que puedan pegar perfectamente bien, y pues vamos a llevarla y ya regresamos. Y bueno, mis amigos, ya llegamos en la última capa, que es la roja. La verdad que no olviden y no se les pase más de tiempo, porque queremos que cuajen, semi cuajen. Y la última capa pues vamos a llevarla y vamos a hacerla igual de 5 a 8 minutos, o dependiendo pues tu congelador. Entonces ya regresamos con el producto final. Y bueno, mis amigos, ya ha pasado los 30 minutos que las dejé en el congelador, ya está nuestra gelatina, y con las manos un poquito húmedas vamos a desprenderla del molde con cuidado para no romperla. Entonces pues vamos a ponerla en un platón o en algo que tengas tú disponible que esté más grande de nuestra gelatina. Y bueno, aquí está ya nuestra gelatina tricolor o banderita de coco, como tú la quieras llamar, y la verdad que huele riquísimo, puro coco con leche. Entonces está y huele muy rico, la verdad que ya me muero por probarla. Pero pues vamos a callarnos y vamos a ir al tiempo esperado por mí, y espero de todos ustedes el tiempo de probar
pero no sin antes cortarla. Y como puedes ver, quedó súper, súper firme, y es por eso de que en cada paquetito de gelatina ocupamos 3 tazas de leche o de agua, pero no le ponemos las 4 como dice en el paquetito. Entonces vamos a probar. Y bueno, mis amigos, ya al fin y por fin vamos a probar esta ricura. La verdad que huele demasiado rico a coco con leche y toda esa ricura. Y como puedes ver, se corta riquísimo porque quedó un poquito así como cremosita, y eso me encanta. Y pues como puedes ver, aquí tiene el coco y se mira igualita que las banderitas de coco, que son tricolor. Entonces espero que la preparen y no olviden de disfrutar todo lo que hacen, así como yo disfruté en hacerla. Cuídense muchísimo, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, y nos vemos pronto en un próximo video. Hasta luego. Y no olviden de visitar todas nuestras redes sociales. La verdad que aquí abajito en la cajita de descripción están todas nuestras redes sociales para que entren y le echen un vistazo y nos apoyen en todas nuestras redes. Y no olvides de presionar la campanita, la verdad que nos ayudas bastante. Y no olvides de darle like y compartir todos nuestros videos.